corriste fuera. Piden sumas conllevadas y hasta raíces cuadradas.
cómo serán esas raíces. Y si quieres ser policía local, ya ni te imaginas. Ahora comprendo por qué esa gente mira todo el mundo así por sí. Pero pasa un boina verde y blanca, cosas si no piden tanta, piden más. Quería venderle a la reina un numerito.
los puntos no están allí. Tenemos en el cuerpo. Nada.
cumplirla. Artículo 48/8/2008. La policía autonómica andaluza será retribuida con un salario superior a 3 veces el salario medio del resto de los andaluces. Las leyes están para cumplirlas. Artículo 58/8/2008. La policía autonómica andaluza está obligada a atender 24 horas al día los 365 días del año a cualquier ciudadano sin derecho a día de descanso, ni fiestas locales, ni nacionales, ni nacionales. Las leyes no tienen fallo, las leyes. Hace poco nos robaron y hasta Romy se llevaron y de arma a mí sin Romy, ¡qué cabrón! Pero el comisario Mario lo ha trincado cerca del barrio, lo llevó a comisaría y le pegó. Y después de interrogarle para forzarlo para que hable, vino el inspector corriendo y le pegó. Luego un policía llegaba y para que el cabrón largara lo acercó, lo cogió un peso y le fregó. Y hasta el tío que limpiaba viendo todo lo que pasaba, cogió el palo, la fregona y le pegó. Y si no pregunta al juez qué queda pasa a ese hombre, le decimos la verdad. Y se cayó. Nos llamó el teniente que nos vamos para Oriente. Israel y Palestina están todos ya peleando, están en la edad del pavo. No pelearse allí en Oriente, carajote, que te ven los reyes magos. Dicen que si somos torpes, que somos unos ceporros, que si somos unos brutos, a ver listo que te hace. Mire usted lo que yo con el trabuco. Jerusalén dormía y sentí que algo ocurría. Me acerqué hasta una obra, oí un tío que robaba 20 pico y 30 balas. Y cuando vi el cargamento, ¡ay, Omar! Lo dejé que se escapara. Dicen que si somos torpes, que somos unos de porro, que si somos caraotes, a ver listo que te hace. Mire usted lo que yo con el garrote. Mal conduce la gente allá por el Medio Oriente. Tuve que parar un coche para multarlo y registrarlo. Y no vea tu capuro, como el tío se llamaba Mustafa Ibrahim Abel Cabarrabal. Al final le puso Arturo. Cuando yo te paro, A prepárate, que te va a cagar, que te va a cagar. Ahora porque yo te multo por la rueda de repuesto, yo te multo porque el faro está mal puesto, yo te multo por la silla de los pequeños, yo te multo por el compa del falete. Registré la maleta, te cogí del tirón y no pasó. 50 kilos de grifa y no pasó. 40 de tabaco y no pasó. 100 kilos de pastilla y no pasó. 20 botellas de whisky y no pasó. ¡Qué maleta más grande, carajo! Oiga, les habla la palma. Piénsese usted que la vida es bonita. Venga, bájese. ¿Qué? ¿Cómo? Ah, que tú eres de Ono. ¡Míralo! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está!
pociga, ¿a dónde será? ¡Que levante la mano el suicidado! ¡La dono! ¡La dono! Bueno, vamos a dialogar, vamos a ver. ¿Qué es lo que quiere usted? ¿Algo pedirá? ¿3 millones para mañana? ¡El coño tu hermana! ¡No, no, 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 no! ¡Pa' mañana, pa' mañana! ¡Piensa en su mujer! ¡Lo mal que lo tiene, que está pasando! ¡Ah! ¡Que se están separando! Bueno. ¡Piensa usted en sus hijos, no sea más capullo! ¡Ah! ¡Que no son suyos! Bueno. ¡Piensa usted en sus amigos, salí a bailar, a jugar furbito, salí de tienda! Que le falta una pierna. Bueno, escúchame, la verdad se ha dicho. Mejor que te mire, picha. Y peleen cada día, que una batalla perdida no hace perder la guerra.